Carlos Eferra quisiera, ya que usted es buen payador y es también animador de tantas fiestas camperas, que habrá observado donde quiera, entre grupa vasto clina, que el público aplaude, anima aquel jinete que monta, y pocos tienen en cuenta al paisano que apadrina. Yo comparto su idea, porque el apadrinador cumple su ardua labor en cualquier fiesta que sea. El que nunca titubea y que montando un buen flete en un segundo arremete, si ve que el hombre va mal, recostándolo al bagual se lleva en brazo al jinete. Lo he visto en tantos domingos, muchas veces salvar vidas, gracias a la arremetida justa que hace con su pingo. No es oficio para gringo, y en más de una atropellada quedó su suerte sellada, cuando con gran desconsuelo lo vi tendido en el suelo tras la trágica rodada. Antes de pedir la suelta y echar el hombre el rebenque, observa el pingo el palenque con las orejas alerta, y si esa manga la puerta la vigila de esos layos, para salir como un rayo a cumplir con su labor. Y no es buen apadrinador quien no tiene buen caballo. Delante su presencia, un reservado se ha boleado, al ver el hombre apretado, sintió bronca e impotencia. Si alguien de poca experiencia a su grito no escuchó, y el rebenque no paró para que él lo sacara, muchas veces por la cara más de un chirlo se llevó. Si en los estribos colgado algún jinete quedó, al reservado encaró hasta hallarlo dominado, o en la monta de Nancao resultó ser vaquianazo, teniendo un pingo machazo, cruzó al cogote las riendas, sacando en esa contienda un jinete en cada brazo. A veces el espectador que a una fiesta ha concurrido le da elogios o silbido según sea su labor. El ser apadrinador es un bravo compromiso, si un hombre se le va al piso o sin querer lo pisó, ya la gente se olvidó las muchas hazañas que hizo. Más de cerca vigilado, con sapiencia campesina, al hombre que de las clinas algún salvaje ha montado. Si un potro al ruedo ha encarado, ahí demuestra lo que vale, con gran decisión le sale, echando a la par el sotreta, y al calzarlo en las paletas lo desvía pa' los corrales. Y así al apadrinador, por su valor y coraje, es el sencillo homenaje que hoy le brinda el payador, para que el espectador valore su condición, ya que esa profesión gran capacidad encierra. Así lo recuerda Eferra junto con Mario Almirón.